Muy buenas tardes, bienvenidos a B-Side Panamá 2021. En esta ocasión vamos a tener el taller que para mí es muy importante porque nos va a permitir aprender cómo crear nuestra propia infraestructura para hacer nuestros laboratorios, ya sea de investigación en temas de seguridad o en infraestructura. Este taller va a ser presentado por Roberto Rubio, gerente y propietario de servidores rápidos de Panamá. Lo va a acompañar Isacio Tamayo, y ambos son miembros activos de la comunidad Dojo, y espero que el contenido que ellos presenten sea de valor para ustedes. Para que esto sea rápido, pues sabemos que tenemos poco tiempo. Roberto, te paso la palabra para que nos puedas ilustrar. Muchísimas gracias, Eduardo. Bienvenidos a todos. Gracias por tenerme con ustedes. Por motivos de emergencia me ha tocado dar esta charla en el camino, literalmente, desde la carretera, por el camino a un proyecto que tuvo una emergencia. Así que les pido disculpas si hay algún inconveniente técnico. Como Eduardo lo dijo, yo soy el gerente general de Servidores Rápidos, una empresa panameña dedicada al servicio de web hosting, además de consultoría en infraestructura y servidores para web, entre otras cosas, ¿no? Y me acompaña mi compañero, amigo y socio, Isacio Tamayo, y gerente de operaciones nuestro, encargado de prácticamente ser el ojo en el cielo por encima de toda nuestra infraestructura y a nuestros clientes. Y lo que les vamos a compartir hoy, más que un taller de seguir con una guía y hacer, es un taller tipo show and tell, enseñar y mostrar. Y la idea, mostrar y describir, por decirlo de alguna manera, y la idea es mostrarles la ruta y las piezas que nosotros hemos armado para nuestro propio ambiente de pruebas, el cual usamos no solo para pruebas de pentesting, que es lo que le encanta a la gente de ciberseguridad, sino que también es un ambiente real que nos permite en un momento dado poner infraestructura real, máquinas virtuales, contenedores, diferentes configuraciones de red y probar cómo se comportarían en un caso real. O sea, no necesariamente vamos a poner infraestructura vulnerable para desbaratarla, o vamos a poner un servidor que le hemos hecho hardening para tratar de penetrarlo, sino que también vamos a probar diferentes configuraciones de red sin estar tocando los ambientes de producción. Es como un data center de staging, pero a nivel completo de data center o de rack. Eso es muy importante para las personas que trabajamos infraestructura y pues también la gente de seguridad, porque puede simular un ambiente exactamente idéntico en todos los aspectos. No solamente probar a nivel de aplicación o a nivel de servidor, sino probar todo el ambiente completo, desde el diseño y la concepción hasta el provisionamiento y la implementación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de mantener este ambiente económico. Eso es lo que dice el título del taller. Para mantenerlo económico, lo primero que tenemos que conseguir es un servidor que sea económico. Esto no lo vamos a hacer con máquinas virtuales de cloud tipo Vulture o DigitalOcean o estas, porque al final trabajar con máquinas virtuales no nos va a dar la misma experiencia de manejar nuestra propia red, nuestro propio router y toda nuestra infraestructura como si estuviéramos trabajando en un data center real donde realmente se trabaja desde el hierro. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar los servicios de Hetzner.com, que es un proveedor en Alemania de clase mundial con data centers propios, certificados con todas las medidas de seguridad y con todos los controles de acceso, ventilación, poder, o sea, electricidad secundaria, conexiones redundantes. De hecho, tienen un anillo propio de fibra que une sus data centers y una fibra submarina que une el data center de Alemania con el de Finlandia, utilizando como les dije, un enlace privado de 12 terabits submarino, ¿no? De fibra submarina. Antes de darle un poquito más de continuidad al taller, les recuerdo que aquí en el canal de Discord, en el canal para nuestro taller de Proxmox, tenemos la sección de preguntas, chat y preguntas. Aquí vamos a estar revisando al final de la presentación las preguntas para responderlas. Y aquí en la sección recursos están todos los links detallados de todas las herramientas que vamos a usar. Y nos preocupamos de que el link los lleve exactamente al tutorial de instalación, de manera que ustedes pueden seguir los pasos oficiales de cada software para realizar la instalación en un momento dado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es virar los precios de nuestros servidores con Hetzner, nuestro proveedor de preferencia,
y vamos a ir a la sección Dedicated, donde vamos a trabajar en la sección que dice Server Auction, lo cual nos ofrece servidores físicos en alquiler a precios de subasta. Aquí podemos ver que hay diferentes tipos de servidores con Core i7, con dos discos de 2 teras, con 16 gigas de RAM. Y si vamos bajando, vamos a avanzar, por ejemplo, hacia la página 5 o la 7, que ya son servidores más avanzados. Vemos, por ejemplo, ya servidores con Xeon 1275, que es un muy buen procesador para empezar. 32 gigas de RAM, esto tiene power supply redundante, aquí lo vemos. Por ejemplo, este dice hardware, quiere decir que tiene hardware RAID, tiene una tarjeta controladora de RAID. Y así podemos ir buscando las configuraciones que se acerquen a lo que nosotros vamos a utilizar. En nuestro caso, nosotros utilizamos una configuración parecida a esta, Xeon 1245, discos Enterprise, SATA, pero Enterprise, SAS, 4 discos de 2 teras, por ejemplo, 32 GB de RAM, esto tiene hardware RAID, tiene discos Enterprise, no tiene power supply redundante, pero para un laboratorio de pruebas no es necesario. Y si ven, el precio es solamente 36.20 euros al mes, lo cual son cerca de $40 al mes, pero a esto tienes que restarle el impuesto del VAT, que es como el ITBMS de Europa, porque en Panamá no lo cobramos, no lo pagamos, así que al momento que le das en orden, el precio del servidor tiende a bajar más bien. Aquí dice 36.20, pero a la hora que te lo facturan, te facturan un poquito menos por el tema del VAT. Entonces, por $40 al mes, tú tienes todas estas especificaciones que te van a poder, te van a permitir armar algo como lo que nosotros hemos armado. ¿Ok? Esto de salida, el precio, como les dije, es baratísimo. Algunos datos interesantes: no tiene el ancho de banda medido. El ancho de banda es absolutamente ilimitado. Te viene con una conexión de 1000 megas simétrico y trae un panel de control. Trae un panel de control en la web donde puedes realizar tus instalaciones de sistema operativo, reiniciar el servidor, solicitar soporte, ver el hardware, comprar IPs adicionales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bastante fácil de usar. Se los recomiendo 100% para sus proyectos. Luego, ¿qué vamos a colocar sobre este servidor para poder virtualizarlo, crear máquinas virtuales, poder crear nuestras redes, etcétera? Vamos a utilizar Proxmox VE. Proxmox Virtual Environment es un ambiente de hipervisor tipo como el SXI de VMware, tipo como el Zen, por ejemplo, o el Hyper-V de Windows, solo que él en sí es un sistema operativo muy liviano, basado en virtualización KVM, utilizando QEMU para manejador de las máquinas virtuales, entre otras. Es súper, súper sencillo de usar y voy a utilizar mi propio link aquí de cómo se instala Proxmox. Puedes instalarlo a partir de una ISO que descargas, pero obviamente eso es casi imposible en un servidor físico que no lo tienes enfrente. Es mucho más sencillo si instalas Debian 10, el cual en Hetzner, entrando a la sección de robot, que les voy a mostrar en este momento, vamos a loguearnos. La sección de robots donde administramos los servidores, por ejemplo, vamos a entrar a una cuenta que tiene un servidor para mostrarles cómo es la pantalla. Va a ser súper sencillo venir aquí a la sección de server. En la sección de server están todos tus servidores. Por ejemplo, en este caso nada más tiene un servidor. Y yo vengo aquí a la sección Linux, selecciono Debian 10, le doy a activar. Le digo aquí que estoy seguro, que quiero borrar todo, le doy a activar. Una vez que activo, me voy a la sección Reset, ejecutar un hardware reset, le doy send, se reinicia el servidor y automáticamente realiza la instalación de Linux desatendida, y cuando termina, unos 10-15 minutos después, te llega un correo y te dice que tu Debian está instalado. Entras por SSH y sigues esta guía. Y si se dan cuenta, en esta guía solamente hay que acomodar el archivo host, agregar un repositorio, dos repositorios, una llave, instalar Proxmox, fin de la historia. Son exactamente 5 pasos, te demora más o menos como 15 minutos desde el momento que compras el servidor, instalas el Linux e instalas el Proxmox. Digamos que en máximo 25 minutos tienes un hipervisor completo como Proxmox, que trabaja también en clúster. En este caso ustedes pueden ver este servidor Solar, es un servidor físico, aquí están sus especificaciones. Es un servidor de producción nuestro. Y aquí ven que el otro, que se llama Terra, está aquí también. Y están todos conectados en un solo data center.
porque el hipervisor permite varias cosas. Vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que hace el Proxmox. Proxmox, al igual que cualquier otro hipervisor, te permite crear máquinas virtuales. Aquí tenemos un botón, Create VM, donde tú puedes crear tus máquinas virtuales, nombrarlas, seleccionar un sistema operativo que tienes el ISO en tu almacenamiento local arriba, ¿verdad? Puede ser Linux, puede ser Windows, puede ser Solaris, puede ser lo que tú quieras. Puedes además cambiar opciones de disco, CPU, memoria y red, tal cual como harías en un VMware o como harías en un Hyper-V, con la diferencia de que esto es absolutamente open source, por lo cual no tiene ningún costo ni requiere ninguna licencia. Otra de las grandes ventajas de Proxmox es que permite trabajar con lo que se llama CT. ¿Qué es un CT? Un CT es un Linux container. Imagínatelo como un punto medio entre un contenedor de Docker y una máquina virtual. Tiene la agilidad, velocidad de un contenedor porque utiliza el kernel del sistema operativo detrás de él, ¿verdad? Pero tiene el aislamiento y la seguridad y la estabilidad de una máquina virtual y le puedes controlar incluso cuánta memoria, CPU, asignación de red. Puedes controlar absolutamente todos los valores de seguridad y todos los valores que controlarías normalmente en una VM siendo un contenedor. Está basado en contenedores de Open Virtuoso y tiene la fabulosa ventaja de que si vas, por ejemplo, a tu servidor, en este caso, digamos, Terra, yo voy a donde está mi storage, perdón, acá abajo a mi storage local, y tengo aquí en mi contenido plantillas de contenedor, lo cual quiere decir que esos CTs yo los arranco directamente con CentOS, con Debian, con Gentoo, con OpenSUSE, con Ubuntu, y tengo un montón de aplicaciones aquí ya listas, Oxila, Ansible, CodeIgniter, por acá abajo está Laravel. Tienes absolutamente todo lo que tú encuentras normalmente en un ambiente de, aquí está Laravel, lo que encuentras en un ambiente de cloud tipo DigitalOcean, tipo Vulture, tipo AWS. Aquí tienes un montón de imágenes, Nextcloud, MySQL, Moodle. Tienes un montón de software que te va a demorar menos de un minuto, segundos, crear un CT. Vamos a hacer una demostración, por ejemplo, vamos a crear un CT de prueba. Vamos a ponerle una contraseña bien, bien complicada que nadie nunca va a adivinar, del 1 al 5. Puedes cargar una llave, puedes usar contraseñas. Por ejemplo, aquí en la plantilla vamos a usar un clásico Ubuntu 18.04. Vamos a colocar un disco de 32 GB. Vamos a colocarle un solo CPU. Vamos a dejarle 512 de memoria. La red pues la vamos a conectar al Virtual Bridge 10, que es la red de seguridad que la hemos configurado previamente. Las instrucciones la ven acá en la configuración del Proxmox. Vamos a dejarla por DHCP. El DNS vamos a dejarlo quieto. Vamos a darle finish. Vamos a esperar que él cree nuestra... Ahí él está creando nuestro CT con Ubuntu. Es una instalación de Ubuntu 18.04. Lo acabamos de poner, vamos a darle unos segundos y va a estar listo. Ya está listo. De hecho, si yo vengo aquí a mi CT de prueba y le doy start, vamos a darle a la consola. La consola es absolutamente interactiva para los CTs. Podemos copiar y pegar directamente a la consola. No necesitas ni siquiera ir a trabajar por SSH. Todo lo puedes hacer directamente a través de tu consola. Vamos a esperar que abra aquí. Les recuerdo que no estoy en una situación de conexión ideal porque nos encontramos en el camino. Ya yo tengo un Ubuntu aquí corriendo. Vamos a hacerle, por ejemplo, un apt install de todo. Ni siquiera tengo que ir a entrar por SSH ni nada. Y la belleza es que esto tiene un backend en este momento de 1000 megas simétrico. Así es que la velocidad con la que hace las operaciones y todo es buenísima. Ahorita no va a funcionar porque la red que le coloqué es la red de nuestro ambiente de prueba y esa red está totalmente hermética. Es una red airtight, totalmente aislada del mundo exterior, precisamente para que nuestras pruebas de seguridad no vayan a permear y afectarse, o si tenemos algo vulnerable no nos lo ataquen desde afuera. Pero básicamente ven que en cuestión de segundos tengo un Ubuntu completo. Aunque es un contenedor, si yo fuese a las opciones, por darles un ejemplo rápido,
y uso la opción de nesting, ya me permite virtualización anidada, lo que quiere decir que yo puedo poner a correr un Docker adentro de ese servidor. O sea que en cuestión de segundos, de hecho por aquí tenemos apps, este servidor es un servidor de Docker y está corriendo en un CT, si lo ven. Tenemos paneles de control web, etc. Entonces básicamente los CT son una manera rápida de levantar una máquina. ¿Qué más vamos a necesitar cuando trabajamos con Proxmox? Vamos a necesitar manejar nuestros storage, no hay ningún problema. A nivel de data center, tú puedes levantar tus storage y lo increíble es que tus storage pueden ser de distintos tipos. Pueden ser CEF, puedes trabajar con ZFS, puedes trabajar con Gluster, puedes trabajar con CIFS que emula Samba, por ejemplo, con LVM, puedes trabajar con el sistema de archivos que quieras. Incluso tienen un backup server que lo instalas aparte y hacen unas estrategias de backup bellísimas. Nosotros la usamos muchísimo. Por aquí está el Arca Backup, que es un backup server. Básicamente tienes todo el control de usuarios, tienes incluso para generar tus certificados SSL directamente desde el hipervisor. Y tienes muchas funciones como, por ejemplo, tomar este CT que acabo de crear, darle botón de la derecha y darle migrar. Y cuando le doy migrar, me dice a dónde lo vas a mandar. Le digo al otro servidor, lo migro. Y él hace la migración en tiempo real, igualito que si estuvieras usando el vMotion de VMware, lo único que acá te cuesta absolutamente nada. Entonces, para nuestro proyecto de prueba, lo primero que necesitamos fue ver la parte de conectividad a la red. Para eso creamos este firewall, utilizando pfSense. pfSense es sumamente simple de instalar, como lo pueden ver aquí en la guía que les dejamos. Aquí está router de pfSense. Básicamente ustedes van a bajar una ISO y a partir de la ISO van a instalar una máquina virtual. La ISO de pfSense es súper sencilla de encontrar y descargar y colocar aquí en la sección de storage, por ejemplo local content, aquí dice upload, así que desde aquí mismo yo puedo hacer el upload de mi ISO que tengo en mi máquina. Por aquí tengo mi ISO de pfSense en algún lado, aquí está, y con esa ISO creamos esta máquina virtual a la cual básicamente le hemos añadido una tarjeta de red adicional, igualito que harías en cualquier hipervisor, y con eso ya tienes una tarjeta de red que te da IP público y una que te da IP privada. La pública tiene esta MAC address aquí. Esa MAC address, ¿de dónde la saqué? De aquí, a este servidor en Hetzner. Le puedes pedir IPs adicionales aquí, y cuando tienes una IP adicional, básicamente tienes la oportunidad, cuando pides una adicional, de tomar la MAC address. Colocas la MAC address en la tarjeta de red y al colocarla por DHCP obtienes tu IP público. No tienes que preocuparte por hacer configuraciones de red. Y en el segundo virtual switch, pues tenemos conectado el pfSense para la parte de LAN. De esa manera tenemos un pfSense como este, router completo donde puedes configurar WAN y LAN igualito que si estuvieras en tu router de tu casa. En los servicios igual tienes DHCP, que lo vamos a usar. Si se dan cuenta, dice 192.168. Yo no me estoy pegando por IP público, yo estoy trabajando por IP privada. ¿Por qué? Porque él también te da la opción de crear un servidor de OpenVPN usando un wizard que está aquí. Utilizas un wizard que paso a paso, literalmente siguiente, creas tu VPN. Una vez que tienes tu VPN, te puedes pegar usando el OpenVPN server, ¿verdad? Y luego en la sección de Client Export, baja facilito, Most Clients, baja la configuración, la importas al OpenVPN y listo. O sea, literalmente lo descargas, le das doble clic y te dice, esto es para OpenVPN Client, que es el cliente de VPN, y le dice sí. Lo guardas y te conectas. Nada más le pones tu usuario y contraseña. La idea de este taller, como lo dije anteriormente, no es hacer el paso a paso de todo, que allí están las guías, es mostrarle cuáles son los ingredientes de nuestra receta y más o menos cómo los hemos combinado y para qué. Luego con Eduardo pueden obtener el video de la presentación y venir a seguir los pasos que yo estoy mencionando. Básicamente, además de eso, tenemos reglas para la parte de seguridad, o sea que nosotros podríamos incluso probar reglas para los que están empezando en el tema de firewall, de redes, de seguridad. No es lo mismo trabajar de mentirita que trabajar de verdad, venir a configurar las redes y todo.
Todo esto lo puedes hacer en lugar de un servidor de Headset, lo puedes hacer en una máquina física que tengas en casa. Y en lugar del router PFSense, pues usas el router físico. Pero la idea aquí es aprender a utilizar todas las reglas de firewall, tanto para LAN, para WAN, para la VPN, por ejemplo, el NATEO, que es básicamente el por forwarding, igualito lo que entre por la dirección de WAN, que va al 8443, muévemelo a tal lado, ¿verdad? A los puertos tal. Todas las reglas que tú pondrías en un router, tipo como un FortiGate, tipo como un Cisco, o un Linksys, o un Checkpoint, todos estos routers que son router, firewall, WAF, etcétera, todo lo puedes hacer con PFSense, y aunque el Community Edition es gratuito, eso no significa que es un firewall inferior. Esto se da puñeta y patá, cerrá de frente, de tú a tú, como Rocky, con todos estos firewall de marca que te acabo de mencionar, con la diferencia que no tienes que pagar licencia. Y tiene aquí una sección de Package Manager, donde además tienes un montón de paquetes adicionales, HA Proxy, para hacer certificados, para controlar bandwidth, para manejar temas celulares, etcétera, 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 etcétera. Lo que se te ocurra lo puedes hacer con PFSense. Una alternativa a PFSense para los que les gusta trabajar con software de última generación, se lo dejo aquí como un extra, sería OpenSense o OpenSense, que es un fork, es un derivado de PFSense que ha avanzado bastante y que un colega nuestro utiliza bastante, Osvaldo Serpa y su hermano Frank, que ojalá estén por ahí, y te da unas alternativas mucho más granulares y mucho más control, pero obviamente pues requiere un poquito más de conocimiento avanzado. Así que PFSense u OpenSense, pero con PFSense seguro que no te equivocas. Además de la configuración de red, como les dije, tenemos la VPN. ¿Para qué? Para trabajar todo por IP privado y poder mantener nuestro ambiente, ahora lo van a ver, mantener nuestro ambiente de pruebas totalmente aislado del mundo exterior. Si tú tienes un ambiente de pruebas de seguridad y lo trabajas a través de IP público y no está aislado del mundo exterior, te corres el chance terrible de que tu proveedor de hosting te bloquee la cuenta porque estás haciendo cosas que violan el contrato. Pero si tú le quieres hacer un pentest o hacerle un D2 o darle puñete a una máquina dentro de tu infraestructura y lo haces desde el VPN a una IP privada, nadie te va a decir nada porque literalmente te estás dando puñete a ti mismo y estás en una red aislada que no está afectando a nadie. Otra cosa cool que se puede hacer, como ya les mostré, es que podemos tener una combinación de varias cosas. Por ejemplo, yo monté un OpenLDAP para manejar nuestro ambiente de autenticación o la autenticación de nuestro sistema, porque queríamos hacer unas pruebas de Active Directory, pero no quiero montar un Windows Server. Entonces, OpenLDAP me emula el protocolo LDAP, me va a emular el comportamiento de un Active Directory, y lo tengo corriendo. Si me voy al DHCP server, me voy a fijar qué IP le puse fija por MAC address, ¿verdad? Aquí tengo el OpenLDAP, está en el 192.168.100.1. Vamos a ver si el history me sopla el puerto, porque no me acuerdo el puerto. ¿Aló? ¿Ustedes me escuchan? Sí, se te escucha. Excelente, disculpen que tuve como un vacío de señal. No recuerdo ahorita el puerto del OpenLDAP, pero el punto es, tenemos una combinación de CTs con el OpenLDAP, por ejemplo, con una VM, por aquí abajo tengo una VM con Windows, corriendo un Windows 10, donde bien podría yo crear un ambiente de usuario, aquí lo van a ver, directamente desde la consola, no necesito ni siquiera pegarme por RDP. La consola es absolutamente rápida y fácil de usar, ¿verdad? Y básicamente puedo crear un ambiente de usuario o una máquina de usuario, o puedo incluso correr e instalar herramientas que desearía utilizar dentro de mi ambiente de prueba para no tener que correrlas desde mi máquina, aunque perfectamente desde mi máquina, por ejemplo, yo desde mi terminal puedo hacer ping perfectamente a mi router, porque como estoy en la VPN, estoy en una misma red, mi computadora y mi ambiente de pruebas. Estamos exactamente en la misma red. Ahora bien, es una combinación, como le dije, de CTs con VM. ¿Por qué usé un CT para crear el OpenLDAP? Por ejemplo, porque tengo una template
como les mostré hace un rato. Yo tengo una template aquí, open, de open y le da, está aquí. Y básicamente me demoró 30 segundos montar un OpenLDAP. Simplemente fue cuestión de entrar a utilizarlo y configurarlo. Entonces, esa combinación nos agiliza mucho en un momento dado, traernos incluso una máquina que ya exista. Vamos a darle botón de Migrate. La migramos a nuestro servidor donde está nuestro ambiente de prueba. Le cambiamos la conexión a la red a esa máquina. Aquí la cambiamos de switch al 10. Si estuviera en otro servidor, pues aparecería el 10. Y básicamente ya yo la traigo a mi ambiente de prueba. No la quiero mover, la quiero clonar para probarla. Perfectamente la puedo clonar. Y puedo hacer esas operaciones de clonar máquinas y clonar contenedores en tiempo real sin afectar la disponibilidad de los mismos y traérmelo a mi ambiente de prueba. Incluso nosotros separamos los recursos del ambiente de prueba aparte por si acaso quisiéramos darle permiso a otros usuarios usarlo. Esto usando CTs y VMs. Pero hoy en día la manera estándar de desplegar las cosas de manera rápida, eficiente, eficaz, es Docker, ¿verdad? Entonces, por eso dentro de nuestro ambiente hemos querido agregar un ambiente full dockerizado utilizando un servidor pequeño donde hemos destinado 8 GB de RAM, dos sockets, ¿verdad? Un socket, perdón, con dos cores. Agregamos su disco duro, tal, tal. La única diferencia es que para montar nuestro servidor y mantenerlo liviano, nuestro ambiente de Docker, hemos usado Linux Alpine. Para los que no conocen Alpine, Alpine es el pan con mantequilla de la gente que trabaja Docker. Alpine es un sistema operativo livianísimo. Les voy a mostrar. Aquí está para que vean que yo mismo me estoy guiando con nuestros links. Alpine, miren lo que pesa la opción para virtual. La voy a descargar en este momento. La opción para virtual pesa, aquí lo pueden ver, 41 megas. Solamente pesa 41 megas la ISO y con esa ISO montas el sistema operativo completo. Lo que quiere decir que no le estás añadiendo grasa, colorantes, ni ingredientes artificiales a tu máquina. Solamente lo que necesitas exactamente para correr Docker. Sobre el Alpine instalas Docker y puedes ejecutar todos los contenedores que necesitas. Nosotros nos vamos un poquito más allá y hemos decidido usar una GUI web, porque aquí nadie es súper, súper crack de Docker. Al principio, todos empezamos desde abajo. Y usamos una GUI web que se llama Portainer. Dato curioso, para los que trabajan en puerto o no, los Portainers son las grúas como las que hay en Balboa que sacan los contenedores de los barcos. Y lo mismo hace este software. Portainer te ayuda a manipular tus contenedores de manera sencilla. La primera vez que lo instalas, pues ya tienes el Alpine instalado aquí a partir de tu ISO. Pones a correr el Docker. Alpine es súper sencillo de usar. A ver si logro entrar. Si logro entrar, vamos a ver si puedo ampliar un poquito la, si puedo ampliar un poquito la consola para que vean un poquito más. Agradezco que me confirmen si logran ver ahorita que amplíe. Básicamente en Alpine todo corre por medio del el administrador de paquetes APK y básicamente agregar Docker es APK add docker-compose. Le damos enter, nos dice que lo agregó, pero obviamente ya estaba instalado, pero aunque no lo crean, si no hubiera estado instalado lo hubiera agregado exactamente a la misma velocidad. Luego, para arrancar el Docker, básicamente hacemos rc-update para ponerlo a arrancar en el principio, add docker default, y con ese comando me va a decir que ya está. Básicamente lo agrega al área de arranque. Y una vez que ya lo agregamos al área, o sea, a las opciones de arranque, ya básicamente nada más damos service docker start y listo. Docker ya estaba iniciado, obviamente. Y ya, a partir de ahí, cada vez que reiniciemos nuestro servidor, Docker va a estar ahí listo para nosotros. Es absolutamente simple la instalación de Docker. Y una vez que hemos instalado Docker, pues solamente copiamos y pegamos nuestro comando para instalar Portainer. Básicamente son estos dos comandos. Una vez que ya los corres, inmediatamente queda corriendo tu Portainer y Portainer se ve así.
lo asignamos en la IP esta, corre por default en el puerto 9000, más, me voy a desbloquear para que lo vean desde fuera, es súper bonito. Vamos a loguearnos con nuestra contraseña. Y básicamente desde adentro de Portainer podemos conectar en los endpoints uno o más servidores de Docker. En este caso, Portainer está corriendo dentro del mismo servidor de Docker en local, pero puedes conectar otros servidores de Docker externos aquí, at endpoint. Utilizas el agent, simplemente corres este comando en el... Corres este comando, o si no, utilizas la API de Docker, o utilizas Kubernetes, o lo corres en Azure, lo que tú quieras. Básicamente agregas tus servidores de Docker y los puedes administrar desde aquí. Una vez dentro de Portainer, puedes crear stacks. Aquí los ves. Estos stacks utilizan Docker Compose. Básicamente le pones un nombre y pegas el contenido del Docker Compose. Lo subes desde tu compu, lo jalas desde un repo, usas una template custom que ya tú hayas preparado o te vas a App Templates y aquí en App Templates tienes una colección. Vamos a esperar que cargue. Vamos a darle un momentito, recuerden que mi conexión ahorita mismo está limitada, les pido disculpas por eso. Básicamente en la sección de App Templates vas a tener una lista inmensa. Ay, no quiso. Pues. Vamos a ver. En la sección de App Templates va a haber una colección de MySQL, Redis, distintas bases de datos, WordPress, Mini OS3, tienes una serie de aplicaciones que las vas a poder desplegar con un solo clic. Bueno, parece que la conexión nos va a ganar. ¿Puede alguien confirmar si todavía me escuchan? Solo por la duda que tengo con la conexión. Sí te escuchamos, Roberto, pero yo estoy escuchando como un reloj que está constantemente tic, 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 tic. ¿Será de tu lado, tu micrófono? Dígame si ya se cayó. Ya. Te lo agradezco mucho. Básicamente, sí era un reloj que tenía para controlar el tiempo. Básicamente, todos los stacks que hemos desplegado en este momento están listados aquí. Aquí podemos ver que yo puedo editar mi archivo Docker Compose en tiempo real directamente y luego actualizarlo. Puedo ver los contenedores que tengo ejecutando. Y si se dan cuenta, aquí rápidamente tengo unos WordPress. Tengo un UseShop. El UseShop es el clásico... aplicación vulnerable que utilizamos para entrenamiento y para probar. No fue necesario instalarlo, instalar LAMP, instalar esto, instalar lo otro, no. Básicamente, corrimos el Docker Compose, le dimos play y lo pusimos a funcionar. El WordPress lo tenemos aquí, nuevamente aprovechando nuestra IP privada, en el puerto 8085. Todos corren en la misma IP, en un puerto distinto. Y, por ejemplo, si yo me fijo aquí donde tengo el UseShop, el 8084, entonces yo voy a abrir aquí 192.168.100.200.80.84. Vamos a abrirlo y aquí tenemos nuestro UseShop clásico de OWASP, que es el básico para todo tipo de trabajo de entrenamiento, pruebas. Es el básico para la gente que está empezando en seguridad, en penetración, en análisis de vulnerabilidades. Básicamente le puedes dar acceso a la VPN a tus usuarios pueden entrar, reventar esto, aprender, tomar tu curso y cero estrés al momento de preocuparte de que el proveedor de hosting te va a regañar porque estás haciendo algo inseguro, no va a haber absolutamente ningún problema. Tu WordPress también lo tienes aquí, puedes trabajar en él, puedes hacer lo que quieras con él, desbaratarlo, probarlo, probar plugins seguros e inseguros, etc. Si se dan cuenta, aquí tenemos también un Nginx Proxy, que el Nginx Proxy básicamente es un proxy completo reverso que te va a permitir ponerle dominio a aplicaciones que tienes corriendo dentro de IP privado, sin tener que ir a pelear con un HA Proxy, sin tener que ir a pelear con terminal. Y en este caso vamos a ver dónde tenemos el Nginx Proxy corriendo. Creo que no le tenemos una IP. No le tenemos una IP fija. No. Ok. Ah, perdón. 81. Está local, es la misma IP. Sí, la misma IP 81. Gracias, Isacio. Vieron que aquí el que sabe es Isacio, yo nada más hago el show.
Entonces, aquí vamos al puerto 81. Tenemos un Nginx proxy completo que se los muestro porque es importante. Si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Para el ambiente de prueba, creo que es así. A ver. Sí, aquí tenemos un proxy completo, donde nuevamente yo puedo ir agregando hosts. Puedo agregar un host y decirle para el dominio tal, lo que llegue para el dominio tal, además funciona por dominio, me lo reenvías a la IP tal, al puerto tal, lo cual puede ser la IP de mi portainer con el puerto que le he asignado aquí público, ¿verdad? Nos va a generar el SSL, nos va a forzar el SSL, nos va a poner HTTP, HTTPS, HTTPS a los subdominios. Básicamente vamos a poder hacer nuestro proxy, vamos a bloquear common exploits, vamos a hacer cacheo de assets, vamos a tener acceso a WebSockets. Básicamente esto hace la misma cosa que hace Cloudflare, idéntico. Proxy, bloqueo de esto, SSL, tal, tal. Idéntico a lo que hace Cloudflare, pero lo estás haciendo en un ambiente tuyo privado. Y de esta manera es una explicación que no viene al caso con el tema de este taller, pero con la configuración adecuada puedes poner a correr servicios a través del router que proxeen a servidores privados corriendo en un servidor de Docker. Por ejemplo, para los que estuvieron anoche, scoreboard comunidad Doyo, el scoreboard de nuestro CTF de anoche está corriendo en un portainer, corriendo en Docker, detrás de un Nginx Web Proxy, utilizando el SSL generado por el Nginx Web Proxy. Entonces, esta es una herramienta que te va a permitir aprender a trabajar con proxies, aprender a trabajar con reverse proxies, aprender a trabajar con Let's Encrypt dentro de un ambiente de pruebas y seguridad completo que lo tienes todo dockerizado. Además, por ejemplo, sabemos que todos los expertos en seguridad aman y adoran Kali. Aquí está el Kali Linux corriendo en un contenedor. Ah, pero es que Kali yo lo ejecuto desde la terminal. Ah, no hay ningún problema. Puedo ir acá y poner Docker exec, tac, tac, tac. No es necesario. Desde el portainer facilito, tú puedes simplemente cliquear aquí en el botón de la consola, le dices voy con usuario root, le das connect y básicamente estás dentro de tu ambiente de Kali Linux contenerizado, donde tienes tus herramientas de Metasploit, donde tienes tus herramientas de WPScan, donde tienes todas las herramientas que vas necesitando para realizar tus análisis dentro de la red privada. Como les dije, esto ni siquiera debe hacer ping a Google en este momento. Exactamente. Vamos a darle, ni siquiera me debe hacer apt update. No, porque en este momento, ya una vez que nosotros montamos el ambiente a través de las reglas del firewall, hicimos de nuestra red una red hermética, absolutamente airtight. Entonces, incluso las herramientas como Kali no necesitas tenerlas en tu máquina. Las puedes tener en un pequeño contenedor al que puedes acceder directamente desde aquí. ¿Quieres ver cuánto recurso te está consumiendo un contenedor? Aquí tienes los stats. Te dicen exactamente cuánta memoria, cuánto CPU, cuánta conexión de red. Por ejemplo, ¿quieres ver los logs? Porque hubo un error a nivel de tu contenedor, no problem. Clicas aquí y aquí mismo ves todos los logs de lo que está ocurriendo en un momento dado en cualquiera de estos, contenedores, vas viendo tus logs en tiempo real. Entonces, Portainer nos ofrece una integración muy fácil para que nuestro ambiente cuente con las tres piezas principales. Máquinas virtuales, CTs, que les dije, los CTs de Proxmox son una pieza indispensable, y es una figura que está entre una VM y un contenedor, y además pues tenemos los contenedores de Docker como tal, donde podemos rápidamente desplegar todo tipo de aplicaciones. Hoy en día ustedes buscan cualquier aplicación y ustedes se van a encontrar un Docker Compose, que ustedes simplemente vienen a Stack, Add Stack. Vamos a ponerle aquí algo de prueba. Vamos a buscar un Docker Compose cualquiera, cualquier cosa que se nos ocurre. Vamos a decir WordPress. Ah, WordPress ya tenemos. A ver, algo sencillo de desplegar. A ver. Mini-S3 Docker Compose. Hoy necesitamos un repositorio de S3. Vamos a hacerlo con un Docker Compose.
Vamos a ver dónde está el archivo de Docker.com. Ups. El archivo Docker Compose, básicamente lo copiamos, literal, lo copiamos, le bajamos la versión, porque esto soporta hasta Docker Compose 2, pero igual si lo bajas no pasa nada, y básicamente en el ejercicio normal, aquí declaras variables dentro, si quieres le darías deploy the stack y allá va, te va a crear tus contenedores y todo, y vas a quedar con un ambiente completo. Aquí le puedes configurar los puertos que vas a utilizar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ventaja? No importa si lo ejecutas una vez o lo ejecutas mil veces, es un ambiente controlado donde lo que vas a desplegar es exactamente lo mismo, y donde tú puedes hacer toda tu auditoría de seguridad, de puertos, de imágenes, de password, de configuraciones, todo lo puedes trabajar a partir del archivo Docker Compose en lo que se llama infraestructura como código, porque podemos ver desde aquí absolutamente todas las configuraciones antes de desplegarlas, asegurarnos que pasan auditoría, que pasan nuestras certificaciones, que pasan por la gente de cumplimiento, que pasan por todo el mundo. Una vez que ya las tenemos como deben ser, la ponemos, la desplegamos, la copiamos, le damos deploy y allá va directamente a nuestro ambiente. Si se dan cuenta, es una forma muy, muy simple de integrar Docker a nuestro ambiente de prueba. Al que le gusta la terminal, pues Dios lo bendiga. A mí me fascina también, pero para el que no y el que está empezando o el que no tiene mucho tiempo o quiere agilizar, pues tenemos Portainer. Otra pieza que hemos querido integrar en nuestro ambiente, muy importante, tal vez no se ve, pero todo este ambiente está pensado sobre una infraestructura, como les dije, totalmente redundante en RAID. Hemos creado exactamente las mismas condiciones de nuestros ambientes de producción. Si se dan cuenta, esto está en un servidor que tiene servicios en producción, y dentro de ese servicio en producción tenemos todos estos que dicen caja madre, que son estos recursos que están aquí. De hecho, aquí nos falta el Windows. Vamos a añadir el Windows. Vamos a buscarlo. O sea que básicamente nosotros dentro de un ambiente de producción tenemos aislado un ambiente de prueba. Y eso es bien importante. Que tengan en cuenta que, aunque lo digo en el final, que desde el principio todo esto fue diseñado y pensado, totalmente diseñado y pensado para correr aislado dentro de un ambiente existente. Nosotros en este caso no estamos dedicando el servidor para nuestro ambiente de prueba, no vale la pena. ¿Por qué? Porque Proxmox nos da una enorme ventaja. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí sobre el servidor veo el summary. Me dice que estoy usando 20 GB del RAM y me dice que estoy usando 8% de 8 CPU, de 8 cores que tienen estos procesadores. Y miren todas las máquinas que yo tengo corriendo aquí en producción. Y les aseguro que tengo asignado muchísimo más de 20 GB de RAM. Ahorita mismo este servidor tiene en asignación de RAM entre todas las máquinas al menos 50 GB de RAM. Pero ¿qué pasa? El RAM que no se usa, lo usan las otras máquinas. El procesador que no se está usando, lo usan las otras máquinas. Eso se llama overbooking. Y, de nuevo, lo digo al final, pero es una de las piezas más importantes, uno de los criterios más importantes por los cuales tomamos la decisión de usar Proxmox, porque podemos sobreutilizar los recursos y el Proxmox es inteligente de asignarlos a quien los necesita y liberarlos cuando no los estamos usando. Si se dan cuenta, un servidor de 32 GB tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 máquinas corriendo y todavía no ha llegado ni al 60% del uso del RAM. Así es que, y el procesador ni decirlo, ¿no? El procesador está reído. Súper reído, al menos del 10%. Entonces, eso nos permite que nuestro ambiente sea mucho más económico aún, porque podemos diluir el costo de nuestro ambiente apoyándonos en usar los recursos no que están, digamos, ociosos para correr maquinitas en producción o servicios los cuales podemos cobrar y de ahí recuperar nuestra inversión. Eduardo, yo no tengo mucho más que decir de nuestro ambiente de pruebas. Me gustaría, de ser posible, que me ayudaras con preguntas, pues, dudas, comentarios que la gente tenga, porque la idea de esto es que se inspiren, se motiven a usar lo que estamos haciendo y lo lleven más allá. Pero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta práctica que le pudiéramos contestar. Mira, gracias Roberto por tu presentación, excelente como siempre. Todas las preguntas en el canal de Discord, no vamos a tener espacio para preguntas en vivo,
todas las preguntas deben hacerlas por chat en el canal de Discord. Y importante, Roberto, el canal va a quedar abierto para los que están haciendo los ejercicios en una semana, en dos semanas, y quieran confirmar contigo cosas, van a poder dejar los chats ahí y tú vas a poder, a tu ritmo y con el apoyo de Isacio, ir apoyando a las personas. O sea, en este momento no vamos a responder las preguntas que están aquí en el chat. Si tú las lees y las puedes responder, las escribes en el chat. Si consideras que es una respuesta pública, la puedes explicar aquí en este espacio. Ok, me gustaría, si es posible, porque tenemos, creo que, un poquito de disponibilidad de tiempo, si usted está de acuerdo, contestar algunas básicas aquí en voz, y luego pues nos vamos a dedicar a contestarlas en texto. Perfecto, adelante. Hay una pregunta bastante interesante que me dice: las licencias de Windows las proporcionó como parte de mi proceso de instalación de mi máquina virtual. No es necesario que proporciones la licencia de Windows. Si te vas a la sección recursos, vas a ver que te puse el link donde descargas la ISO de Windows 10. La ISO de Windows 10, si la utilizas en máquina virtual, la puedes utilizar legalmente sin licencia, solo que obviamente no vas a tener el Windows activado y no puedes personalizar las opciones de visualización como colores, fondos y algunas otras. Pero el Windows 10 como tal lo puedes utilizar incluso en producción sin activar la licencia, porque lo estás usando en una máquina virtual, en un ambiente virtual. Y además tienes el extra de que lo estás usando en un ambiente de prueba. Así que en esa parte no se tienen que preocupar. Además dice aquí, vi recursos y necesitamos Kali Linux. ¿Es necesario descargarlo? Claro, tienes que descargar la ISO de Kali, subirla al servidor, y una vez que la subes al servidor, la usas para instalar. Un datito que te doy: tienes 1000 megas simétricos en el servidor. Hombre, ¿para qué ir a descargar para volver a subir? Vienes a la shell, te paras sobre el nombre del servidor, vienes a la shell, esa es la shell del servidor físico, te vas a la carpeta var lib, bz, template, ISO, ¿verdad? Ahí están tus ISO, y vas a buscar cualquier ISO, vamos a decir, en tu caso, Kali Linux Download. Vienes a Kali Linux Downloads, vienes a buscar la imagen del Installer Live, que es ISO, que es la de 4.1, ¿verdad? Copias el link, te vienes aquí al servidor y le das wget, esto, le voy a cambiar el nombre porque ya la tengo, le voy a agregar, y simplemente le das Enter. Vamos a darle un momento a ver qué pasó aquí. Ah, perdón, no, mala mía. Vamos a copiarla. Y ahí se empieza a copiar. Se va a descargar la ISO, la vas a tener en el servidor. Y si te das cuenta, esos 4 GB dicen que son en 62 segundos que lo tienes. ¿Por qué? Lo estás descargando a 1000 megasimétricos. Así que realmente lo haces a 1000. Literal, a 1000. ¿Ok? ¿Cuánta RAM le asigné al servidor de Docker? Te voy a decir rapidito, el portainer tiene 8 GB de RAM. Pero eso es porque lo voy a trabar. Ah, no, mira, este es el portainer Docker 1. Este es el de producción. El portainer de prueba tiene 3 GB nada más de RAM y un procesador, más que suficiente. Este portainer Docker 1 está en producción y tiene más o menos 16 aplicaciones, entre ellas el CTFD, el Splunk de Dojo y un montón de cosas que tienen Cusco usuarios. ¿Ok? Otra ventaja de Alpine, que no se los dije, cambias el RAM aquí, reinicias la VM y Alpine reinicia en menos de 16 segundos. Así que si tienes que hacer un cambio, lo tienes que hacer en caliente, lo puedes hacer en 16 segundos. Para responder tu pregunta, en el ambiente de prueba, nada más le pusimos 3 GB con un core y tengo un montón de aplicacioncitas corriendo ahí, bien pretty. Bomba y plena, no, es que alguien llegó al nivel 1. Para portainer, ¿es necesario una cuenta de Docker o es independiente a Docker? ¿Te refieres al Docker Hub? Puedes usar con una cuenta de Docker Hub, aquí lo ves, donde dice Registries, puedes usar una cuenta de Docker Hub, no la tenemos puesta, la auténtica, pones tu usuario y password de Docker Hub, o puedes añadir tus propios registries en Azure, en Quake, en GitLab. Parece que cada repositorio de GitLab es a su vez un registry de Docker, así que tú guardas tu código y tus contenedores de ese proyecto en tu repositorio de GitLab. Y aquí mismo, lástima que no me deja ver los app templates. En los app templates hay una template que te permite crear tu propio registro de Docker para guardar tus imágenes y correrlo en un contenedor adentro del portainer. Así que si quieres, tienes la cuenta, pues si no, no. Proxmox es gratuito, no es de paga mensual. El Proxmox es absolutamente gratis. Lo que te cuesta plata es el servidor donde lo pones en Hetzner, que te cuesta como 30 palos al mes,
o lo puedes correr en donde tú tengas un hierro, una laptop o una computadora, lo que quieras. Uno de los casos más comunes que he utilizado el ambiente de prueba, bueno, nosotros tenemos una empresa de hosting, tenemos que estar probando infraestructura cada rato. A mí todos los días se me ocurre una cosa nueva, si no pregunta a Isacio, y que si cambiamos la IP, si cambiamos el puerto y si lo ponemos detrás de esto y si cambiamos la regla, eso no se puede hacer en caliente, eso lo hacemos en el ambiente de prueba y cuando ya lo tenemos andando, lo llevamos a producción. Es recomendable usar Alpine en VM y no como CT. Para desplegar Docker siempre es mejor una VM. Aunque un CT es capaz de trabajar anidado y correrte contenedores, nunca te va a dar la estabilidad ni la seguridad que te da una VM para que corras Docker en ella. Y se instala tan rápido. O sea, Alpine, literalmente, se topa Alpine, entras con el CD, con la ISO, pones se topa Alpine, escoges como tres cosas, cuestión de 7-8 minutos tienes un Alpine corriendo, lo reinicias y se acabó. Parece que viene una pregunta más. Vamos a hacer unos 3 minutitos más rápido de pregunta. Y de verdad, como dijo el profesor Snake, Isacio y yo vamos a estar pendientes del chat de preguntas que va a quedar abierto para que nos pregunten lo que gusten, para que entre hoy y mañana, hasta el día que tengan a bien el equipo de B-Sites tenerlo abierto, nosotros vamos a estar disponibles para contestar. Estamos felices de responder sus preguntas. ¿Puedes agregar más discos duros al servidor que tiene Docker? Sí, claro, por supuesto. Esto es un hipervisor. Yo puedo venir aquí y darle a Hard Disk y añado un disco. Le digo que me lo guarde en el disco local, que es el disco del servidor físico, 32 GB. Incluso le puedo poner el caché en Write Back o descartar para que cuando yo borro, automáticamente lo borre del disco duro y no lo almacene. Puedo emular SSD. Puedo cambiar el rate limit, puedo hacer un montón de cosas con ese disco y le doy add y básicamente ese disco va a quedar ahí añadido, pero yo tengo que, obviamente, ir al sistema operativo Linux, aquí en la consola y decirle ahora móntame ese disco y tal y tal y tal y tal para que el sistema operativo lo vea. Igualito que si metieras un disco físico en un servidor. Entonces, este disco que acabo de crear, que está aquí, vamos a desconectarlo y lo vamos... Ok, vamos a Protection. Tengo el modo Protection, que no me permite hacer cambio de hardware, precisamente para que nadie meta la pata. No me permite borrar nada. Vamos a desconectarlo. Yes. Y una vez que ya no lo estoy usando, le voy a dar Remove. Yes. Y como soy un man ordenado, voy a volver a Options y le voy a volver a poner su Protection para que él quede en Protection. Aquí puedo controlar si quiero que arranque cuando inicie. Todas las opciones las tengo aquí. Incluso tengo el Boot Order para controlar el inicio como si fuera en el BIOS. Y todo esto lo hice con el portainer andando, lo hice en caliente, mi portainer no se cayó, mi portainer está aquí feliz haciendo lo que tiene que hacer. Ok, nos quedan 2 minutos más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Me gustaría saber si han encontrado esto útil, si de alguna manera les hemos ayudado a visualizar una opción. Si hay alguna crítica, pues también, buenísimas las críticas. Abren al debate y el debate trae crecimiento. Ahí veo a WH Obin y a Etrotman que están escribiendo. Roberto, te propongo que cerremos este espacio. ¿Eh? Y seguimos las consultas desde el canal de Discord. Perfecto. Entonces, en nombre de Comunidad Doyo, organizador de B-Sites Panamá, quiero agradecerles a todos ustedes el tiempo que nos han dedicado para escuchar esta magistral presentación por parte de Roberto Rubio e Isacio. Quiero agradecer a mi amigo Roberto, que es impresionante cómo él puede de memoria describir todo esto. Y esto tiene mucho que ver con la práctica. Práctica. Ojo, que Eduardo, que el que montó todo esto y el que le metió las horas hombre y las horas nalga y lo sudó fue nuestro compañero Isacio, que es el crack de nuestra infraestructura. Pero sí, como dices tú, es hacerlo 10.000 veces todos los días, aunque no haya necesidad, porque es la única manera que te lo aprendes y que realmente lo comprendes y lo dominas. Exacto, entonces gracias a los dos por hacer esto realidad. El mensaje es, fue una presentación turbo, muy rápida, pero el video queda. Los enlaces están en Discord. Traten de hacerlo. Contacten con Roberto y con Isacio. Y el primero que arme su infraestructura
y que me mande evidencias de que lo hizo, vamos a tener un premio para esa persona y lo vamos a anunciar. Si pueden terminarlo antes de la clausura, lo haremos en la clausura. Así que ya quedo yo comprometido. El primero que termine y muestre evidencia y Roberto me diga si lo hizo bien, vamos con un premio. Nosotros te vamos a enviar hoy también el correo con los premios nuestros. Si quieres tomar alguno de nuestros premios también para los ganadores de esta charla, sería un honor para nosotros. Te agradezco mucho a ti, a Bielsa y al equipo organizador por esta fabulosa organización y por el trabajo de verdad arduo que le han metido para que esto sea una realidad. Listo, muchísimas gracias. Cerramos el taller. Hasta luego. Hasta luego.